Hola, ¿qué tal? Ya estamos listos para salir nuevamente, ahora rumbo a San Luis Potosí. Y aquí está la puerta de entrada, nos tocó la puerta número 1, estamos en el aeropuerto de Tijuana. Así que, todo listo para irnos. Saludos. Estoy aquí en el Parque Tangamanga, el segundo más grande de todo México. Incluso es más grande que el Central Park de Nueva York. Y pues aquí estoy en el lago. Fíjense qué grande es, justo en medio de la ciudad. Está un poquito fuerte el sol, pero está súper fresco. Esto está en San Luis Potosí. Si vienen para acá, pues échense una vuelta a este parque, no tiene ningún costo y pues está muy muy bonito. Vénganse con tiempo para que puedan aquí organizar una comida, rentar bicicletas o hacer diversas actividades que ofrece este lugar. Muy recomendado. Y seguimos.
Hola, ¿qué tal? Estoy aquí en la Plaza del Carmen en San Luis Potosí, es el centro histórico y estoy aquí pues paseando en una de las 42 calles que son nombradas Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 2018 y pues aquí tenemos esta bonita vista de esta catedral, de esta iglesia del Carmen, que pues fue fundada en 1750, si no me equivoco, ahí me corrigen el dato, pero está muy bonita, la puerta está tallada en madera. Y como pueden ver, está muy muy bonita. No se puede pasar ahorita adentro por la pandemia, pero la fachada pues tiene ese dote clásico, ¿no? Y nada, seguimos aquí recorriendo las calles de San Luis Potosí. Enseguida el Callejón del Santo Entierro, y a un costado de nosotros, del lado derecho, una escultura en bronce que representa a Juan de Dios, conocido como Juan del Carmen. Deambulaba por las calles del centro, bueno con otros pobres y dicen, tenía poderes de adivinación. Según la leyenda, podría escuchar el futuro de las personas en el jarro de terracota que cargaba a todos lados. También del lado derecho, la entrada a la iglesia de San Francisco de Asís de 1692. A un costado de esa arquería, era la entrada original del convento franciscano, demolido con las leyes de reforma cuando se le quitan propiedades a la iglesia. Enseguida, la Iglesia Nacional Presbiteriana, la primera protestante de la capital, en función desde 1894. Frente a nosotros, dos iglesias más. En la esquina, el Sagrado Corazón de Jesús, y a un costado pintada con rojo la Tercera Orden Franciscana, ambas construcción de los franciscanos. La calle hacia el lado derecho es la calle de Galeana, que nos lleva a la plaza de Aránzazu, que originalmente eran las caballerías. Se le conocía como la casa de las recogidas. Era para señoritas de conducta dudosa, o como decía el padre Rafael Montejano, y otras de las que ni duda cabe. Actualmente es el edificio Juárez donde se encuentra el poder legislativo. La siguiente esquina del lado derecho, esta casa pintada en color rojo, es a donde llega a vivir el célebre poeta de origen zacatecano Ramón López Velarde. Este personaje llega aquí a la ciudad de San Luis Potosí a estudiar en el Instituto Científico Literario, donde también estuvo estudiando por algún tiempo Manuel.
Este barrio fue fundado en abril de 1597, 5 años después de que se fundó el barrio de los españoles en Plaza de Armas, donde dimos inicio a este recorrido. El Jardín de San Miguelito cuenta con un hermoso kiosco central estilo francés de hierro forjado del tiempo del Porfiriato y la iglesia una construcción de 1734. En la fachada podemos ver unas esculturas dentro de unos nichos que representan a Santo Domingo de Guzmán y a San Francisco de Asís. En el nicho central, la Santísima Trinidad. A un costado de la Santísima Trinidad y debajo de las torrecitas, unos escudos hechos en piedra de cantera que pertenecen a la Orden de San Francisco de Asís, ya que esta iglesia fue construida y administrada por los franciscanos. Tres cuerpos estilo barroco. Cuenta con una hermosa puerta con excelentes trabajos en la talla de madera y en 1990 el Papa Juan Pablo II le otorga el título de basílica a esta iglesia. Sobre la explanada de esta iglesia, una escultura de una mujer de rodillas hecha en bronce es la escultura de la penitente, colocada por el ayuntamiento en este sitio en homenaje a todos los fieles que les digo vienen de rodillas de la Ciudad de México. Era la antigua penitenciaría del Estado. En el interior estuvo preso Francisco I. Madero. Él fue arrestado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, por dar un discurso subversivo en contra de Porfirio Díaz. Esta penitenciaría estuvo en función de 1904 a 1992. El inmueble estuvo abandonado por unos años, fue restaurado y rehabilitado para convertirse en el Centro de las Artes de la ciudad de San Luis Potosí, inaugurado en el 2008. El CEART es una institución dedicada a la educación, producción y divulgación de las artes. En el interior del Centro de las Artes de San Luis Potosí Centenario se encuentra el Museo Leonora Carrington San Luis Potosí. Es el primer espacio dedicado a esta figura clave del surrealismo y una de las artistas más importantes de México. El museo expone esculturas, joyas, grabados y objetos personales que revelan a una de las personas. Enseguida, otro edificio en cantera. Este de 1884 alberga al 40 Batallón de Infantería de la 12ª Zona Militar del Ejército Mexicano. En este edificio, con bellos exteriores, ya que originalmente fue diseñado para ser una casa de retiro y desde 1907 funciona como cuartel general de la 12ª Zona Militar. Ahora la biblioteca del Pico, que antes era un casino y salón de bailes, pero ya tiene mucho que cambiar, 2 años, ahora es una... Del lado derecho, la biblioteca pública del Ejército Mexicano, la entrada en la calle a la derecha, la calle de Ontario. Esta es la biblioteca más elegante de la capital, ya que originalmente era un casino, el casino militar y un salón para bailes. Por ese motivo cuenta con los interiores más lindos que cualquier otra biblioteca pública de la capital.